¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos así, ¿eh? Por el tiempo, por el clima. Después del lunes pasado, el tema del terremoto. Terminamos el programa, llegamos a casa, nos encontramos con esta devastadora situación que ha pasado el pueblo de San Juan y principalmente lo que es Pocito, Rivadavia y la zona de Sarmiento, donde nos ven mucho, donde tenemos muchos teleaudiencia allí, ¿no? Estamos en un nuevo programa de Ciclismo Total, Libres Máster. Se hizo el homenaje al aniversario del Pedal Club Olimpia y tenemos todo esto para seguirles mostrando en esta temporada atípica en la provincia de San Juan. Estamos paraditos porque recién llegamos, ya nos vamos a acomodar. Roxana, Karina, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo a usted, a todos los compañeros allí en lo que es la técnica y, por supuesto, nuestros televidentes. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Arrancando la semana y luego con una temperatura, sobre todo, bastante agobiadora en varios días que llevamos sumando y en el día de hoy que, bueno, sigue, pero que las nubes aparecieron un poco. Esperemos que no sea de lluvia importante en la provincia de San Juan y que no se sume a todos estos momentos complicados que venimos trayendo en la provincia. Pero bueno, aquí estamos listos para llevarle a todos ustedes lo que ocurrió con el ciclismo durante el fin de semana y sobre todo arrancando desde el día sábado con buena cantidad de participantes en Libres y Máster, luego lo que dejó ayer el homenaje al Olimpia y que el Autódromo del Villicún fue la concentración para estas dos carreras y, por supuesto, con una carrera atrapante, bastante interesante, pero que, bueno, que se aplicó el reglamento como corresponde. Pero ya lo vamos a ir desarrollando durante estos 60 minutos que le proponemos aquí con Ciclismo Total en Canal 35. Bueno, vamos a ir compartiendo rápidamente las imágenes con todos ustedes porque tenemos mucho material y no queremos quedarnos sin podérselo mostrar porque trabajamos mucho sábado y domingo. Autódromo San Juan del Villicún se ponía en marcha en esta oportunidad categoría Master B. Después de la categoría Master B venía la C y cerramos con los libres. La palabra de Julio Carrión, Fabián Cerezo, dando las pautas de que algunos quieren correr allí, que hay otros quieren correr en el Sonda, en el Autódromo Eduardo Copelo. Algunos quieren que salgan a la ruta, a las competencias. Pero, muchachos, es lo que hay, es lo que hay esta disposición. Agradezcamos que hay competencia. Están los otros, Roxy, los que dicen, ¿hasta cuánto de agradecimiento? ¿Hasta cuándo? No, no, no. Yo creo que se ha suspendido la Vuelta Internacional, que mueve San Juan, mueve la Argentina. Y vamos a tener que tener paciencia, ¿no? Mire, yo, a ver, seguramente se sentirán algunos molestos o no, pero muchachos del ciclismo libre y máster, creo que tenemos que ser unos agradecidos que tenemos actividad. Que, como se dice por ahí, silencio musarela, porque hay que aprovechar esto que al menos se está compartiendo. Realmente quienes estuviesen que estar más molesto creo que sería el ciclismo elite de suspenderse la Vuelta a la provincia de San Juan cuando en otros lugares se van a desarrollar, no todas, pero en gran parte. Entonces, a ver, debemos estar conforme al menos con el esfuerzo que hace desde la Secretaría de Estado de Deporte de la provincia de San Juan como el gobierno. Uy, sí, seguramente está agradeciendo porque, bueno, tendrá algún beneficio. No lo tengo, pero simplemente que tenemos que ser agradecidos en la vida que este escenario se pueda estar en forma de préstamo para el ciclismo libre y máster y que la gente de la organización del ciclismo libre y máster le pone también todo su gran pechito para que esto sea posible. Así es que me parece que es bastante importante de seguir siendo agradecidos que esto se pueda seguir realizando. Recuerden, ahora seguramente es momento de reclamar y de decir va, va, va. Pero recuerden que hace un par de meses atrás era la única provincia que tenía actividad de ciclismo libre y máster y elite. Entonces esto es que hay que valorarlo y esto hay que ser agradecidos en cuanto a este momento, a esta situación que se está viviendo, ¿no? Por supuesto. Estamos viendo categoría Master B donde para la parte final de la competencia Julio Sandoay con Luis Machuca. Uno de Olvay y el otro de Morales Todo Moto. El de verde, el de 9 de julio. Luis Machuca va a llegar a donde estaba Héctor Ramírez y Javier Díaz, que eran los protagonistas de categoría Master B. Pero vamos a entrar en la parte final de la categoría Master B, donde, bueno, el trabajo... Que también eso hay que recordarlo, que gracias al trabajo de la organización se cambió, se invirtió el horario de lanzamiento de las categorías por esto, por la temperatura. Entonces, esto hay que valorarlo también. Bueno, categoría Master B, el triunfo del Tigre, Julio Sandoay, segunda ubicación para Fabián Tello, tercera ubicación para Marley Rosen,
Roxy. Álvaro Sánchez. Alvarito. Cuarta ubicación para Gustavo Toledo. En el quinto lugar, Javier Sánchez. Y en el sexto lugar, Héctor Marcelo Montenegro. En categoría... Bueno, está la... Marcelo Montenegro. No, pero me está criticando. Ese de... No sé, bueno. Ahí está, en el segundo lugar, Fabián Tello, Álvaro Sánchez, Gustavo Toledo y la figura de Javier Sánchez. Se ponía en marcha a continuación categoría Master C. Mandamos un saludo a todos los integrantes de esta categoría, que se sumaban algunas damas, como Sofía Baquedano, como Julia Sánchez Parma, también la Luli Aguirre estaba allí participando. Y volvía Juan Domingo Paladini, el Tronco Molina, y salíamos en rápidamente en fuga cuatro o cinco hombres, Molina, Divela, tres carreras llevaba consecutiva Claudio Tres carreras, Llure, ¿no? Iba por la cuarta. Iba por la cuarta, iba estuvo por cerca. La cuarta, ¿no? Creo que lo mató la ansiedad, si bien no le ganó un ilustre desconocido, sino le ganó Oscar Molina. Pero bueno, creo que Claudio Que también Llure se la merecía, porque la viene buscando, por todo, ¿no? Que viene buscándola. Su... Pero creo que también es el premio, Roxy, a la continuidad. A la continuidad de un buen nivel, de una buena temporada de Claudio Yunes. Totalmente, y bueno, viendo desde el otro sentido, de Molina no darse por vencido y buscarla para de alguna manera se pueda llegar a dar. Pero estando sí siempre allí en el podio, tratando de ser protagonistas en esta categoría Master C, que los muchachos, bueno, lo hacen para divertirse, para estar en forma física, para despuntar ese vicio que seguramente muchos traen desde hace largo rato, y que, bueno, ahora le quieren seguir dando esa continuidad de ritmo de competencia, así que muy importante. Y bueno, que tienen ese momento tan interesante para estar en carrera y, por supuesto, ponerle la actividad que debe ser y que debe corresponder con el ciclismo libre y el ciclismo máster. Correcto. Bueno, estamos transitando la segunda categoría del día sábado, allí en San Juan del Villicún, donde obviamente estamos esperando lo que es la parte final de categoría Master 6 y el cierre con libres, que tendrán competencias. Pero voy a contar, Roxy, cómo está el calendario de la categoría, cómo ha quedado conformado el calendario. No se hace ya confirmadísimo la vuelta a la provincia de San Juan, no se hace de libres y de máster, sino directamente se hace un... Se va a hacer como si fuera una Copa Challenger, algo por el estilo, a por puntos, tres sábados seguidos, y se va a cerrar el día sábado 13 de marzo con el campeonato sanjuanino de ruta, para tanto para máster y para libres. Así que esto es lo que le podemos contar del día sábado y también de lo que es la continuidad de la temporada. Se viene el final de categoría Master C, el triunfo para Oscar Molina con Claudio Yunes en la segunda posición. Fernando Olivier en la cuarta, Julia Sánchez Parma en la cuarta, tercero Olivier, cuarta Julia Sánchez Parma, y quinto lugar el profe Carlos Mercado, los cinco mejores de categoría Master C, lo que tuvo los resultados el sábado por la tarde en el San Juan de Villicún. La continuidad para lo que se refiere al sábado por la tarde, como marcaba Fabián, en el autódromo circuito San Juan del Villicún, y la puesta en marcha para esta categoría, la libres, la categoría Elite 2, la categoría promocional, como prefiere llamarla, con una buena cantidad de participantes, sobre todo como ya lo habíamos marcado, ¿no? La alta temperatura, que pero sobre la hora de 18 aproximadamente, un poquito más, se puso en marcha esta categoría, así es que viento 19, hora 19, así es que bueno, favorecidos un poco los muchachos que iban a marcar, por supuesto, más ritmo, de intensidad, más kilómetros, pero bueno, así se mostraban paso a paso y cuando también este ritmo de borde en este como sector. Este autódromo se presta para los más fuertes, ¿no? Los más fuertes en el sentido que están los ágiles, los que tienen otro objetivo, sí, arriba de la máquina, y están los que tienen mucha potencia, mucha firmeza y demás. Te cuento cómo está el calendario. Se corrió el fin de semana pasado, el sábado, el homenaje a la gasolina, el 30, el próximo, circuito el día Chupitera, que con el apoyo del sindicato de empleados públicos. Después, el día 6, el club ciclista, aniversario del club de Munición, nacional de ahí de Gato de la Sierra. El día 3, el circuito de Natoyo.
el 20 de febrero va ahí con la primera fecha del torneo de La Esperanza, primera fecha. El día 27 de febrero, torneo La Esperanza, también la segunda y la tercera, cierre el sábado 6 con el torneo de La Esperanza. Y se va a cerrar el campeonato, San Juanino de Ruta, final de la temporada, el sábado 13 de marzo. Eso es también hay que destacar. Va a tener la continuidad el domingo, sábado, el ciclismo libre. Pero ¿cuál es el ciclismo federado? No. Entonces, bueno, esto también hay que valorar por el esfuerzo y el sacrificio. Vuelvo a repetir. Son ítems para lo positivo y ítems que cuando las cosas no están mal, también hay que marcarlas. No están bien, también hay que marcarlas. Pero bueno, aquí esto es importante para tener en cuenta que el ciclismo libre y más le da la continuidad de la temporada hasta fines, hasta la mediana de marzo. Mire, ahí está, el ataque letal de David Barro, junto con Brian Castro, el polo de la pequeña diferencia, y ahí está el chico del norte, San Juanino, del departamento de Cáceres, en la última vuelta, en los últimos 2 kilómetros aproximadamente, el último Barro se perfila para ir a donde está la bandera de cuadro, para quedarse con una nueva fecha del decisísimo San Juanino de Libre. Pide Barro, va a llegar en solitario. Fue tan dura la carrera, tan alta la temperatura, que finalmente el Vivarro vence en lo que es en la llegada a Brian Castro, con una muy buena diferencia a su favor. Buena actitud y de trabajo de los cachaleros, porque para las fechas que ya se van en el paso, en gran porcentaje se han quedado con el triunfo de todas las competencias, no todas, pero en su gran mayoría ha festejado los cachaleros permanentemente, ¿no? Muy bien. Estado. David Berenda también, el triunfo de mi barra en esta categoría. Vamos a ir rápidamente con el primer momento comercial, porque son las 21:15 en todo el territorio argentino. Un saludo para todos, saludos cordiales para todos que nos están viendo, un saludo para la Veo que está allí en el hospital Rawson, para su compañera de habitación, y para todos ellos. Están observando desde otro punto que nos están controlando. Pero están viendo por la aplicación, así que ese es por el apoyo también. Así que vamos a la primera presentación. A veces la vida te pone pruebas. Los planes que tenías ya no serán, o al menos no como los pensabas. Por momentos querés bajar los brazos, porque miras para adelante y solo hay incertidumbre. Pero a veces la vida también te mete los caminos, te obliga a valorar lo importante, a aferrarte a los afectos, y te demuestra de qué estamos hechos y qué somos capaces de hacer. Para que si me cuido yo, cuido mejor que tú. Y también a veces, y los chimeros nos adaptamos, aprendimos a cuidarnos entre todos. Adquirí tu modo Corbin en San Juan Breaker, con un sesión especial de Sensuar, en España, 1300 euros.
Servicio mecánico más de Arietrigada. Afinamiento de motores, nacidos y GNC. Diagnósticos por escáner. Reparación de frenos y carga de velocidad. Servicios más de Arietrigada lateral este paseo Roma en Ralf. 264-446-486. Servicio mecánico más de Arietrigada. De regreso, agradecemos a la gente que se pone en contacto con nosotros. Como están viviendo en distintos puntos de la provincia de San Juan, la zona más afectada con esta región ha sido Osito, Sur, Rivadavia y Mediagua. Han vivido en canchas de este año, lo han liberado, ha estado cortado de la misma carta. Han llovido en muchas partes de la provincia de San Juan. Bueno, nos hace saber precisamente mucha gente que está en la intemperie, gente que está pidiendo gaseos, que están pidiendo... bueno, la gente, nosotros hemos tenido la posibilidad de ver, de estar, de acompañar, de ir, la gente de desarrollo humano, de gendarmería, del municipio, de ayudar en los también. Dejemos en las manos de ellos que Dios quiera que puedan darle resolución a todos aquellos que están en la intemperie. Pero bueno, les decimos mostrando la temporada de ruta en la provincia de San Juan. De la mano del espectáculo Olimpia se ponía en marcha. Ayer estaba 15:30 con una temperatura la verdad que no se esperaba tan a la temperatura, pero lo previo a eso es que comenzamos a percibir la temperatura y como que ya estuvimos en el autódromo, ya nos olvidamos de la temperatura o nos olvidamos de hidratarnos, para eso es lo principal que hay que tener en cuenta. Pero lo cierto es que arriba de siempre alegros ya estaban en el lanzamiento de la partida y el tren de excursión que se iba a rodar durante el autódromo. Así casi 4 kilómetros, porque bueno, luego se salía la ruta y de allí comenzaba a rodar tanto el kilómetro como el tiempo de lo que se iba a recorrer con este homenaje al Club Olímpico de Universidad. Sobre todo hay que recordar que ayer estaba iniciando, teóricamente hubiese iniciado la vuelta internacional de la provincia de Argentina. Aquí se venía salida a Ruta 40 con todo el grupo, con todo el pelotón y por supuesto que en unos metros más adelante se daba el día oficial, el día libre, el ritmo de carrera que se ponía en marcha en cercanías de lo que se hizo el campo afuera para luego meterse y hacer este paso por la zona más suave del departamento del Lardón, sobre todo en calle Sarmiento, donde comenzaban los primeros movimientos, los primeros ritmos de competencia. Se viajaba rápido por calle Sarmiento hacia el este y donde comenzaban los primeros cortes, las primeras apariciones que se está equivocando en diferencia con respecto al pelotón. En este momento tenemos a la copa para darle imágenes el nombre de la agrupación Virgen de Fátima, que Kevin Castro. Ahí lo vemos, Petrito Mara, y podéis ir sumando a algunos de los que eran protagonistas por el momento. En esa fuga, que era la primera de la tarde, Mirri Jácamo, también el tipo Jácamo, también con esa fuga, también venía Alejandro Pilsi, y el primer pinchazo de la tarde fue para Luis Omar Jácamo, el pinche Jácamo que dejaba el pelotón de punta. Estamos a la altura de la fábrica de galletitas, allí en el departamento de San Marcos, muy cerca de llegar al departamento San Martín, donde está nuestro querido amigo intendente Cristian Andini. Estamos transitando también el gringo Mendoza Contreras, la partida de Puerta del Cuello, gestión Fabián Alemajo, y de la semana la lancha de verdad de Altagán, aparece ahí en mi contacto. ¿Quién más? Sí, porque bueno, la noche de Matías Grisa, buscando una base personal de calle Guerrera, buscar calle Nacional, pero donde iba a ver la primera emoción intermedia, pasada de Casiano, donada por Jorge Otrora, no, preciso que no viene el mal que era el primero y el segundo, 1500 primero y 700 pesos a 10 segundos.
12-4-6-28-4-3-74 para que se comuniquen con nosotros, por supuesto envíen sus mensajes y participen en esto de todo. Ya están llevando mensajes y un saludo grande para ti, Roxana, para mi hermano Fabián y su hijo Jesús desde Mendoza, de parte de Pancho y Jorge Alaniz, que les estamos observando en 3 de mayo. Y fuerza, por Carlito, que todo va a salir bien. Participación de los equipos sanjuaninos y por supuesto los que están permanentemente animando la temporada rutera en la provincia de Mendoza. Así que saludo enorme para toda la gente de Mendoza, para todos los que organizan y sobre todo los que van a dar la cobertura a realizar el ciclismo en la provincia de Mendoza y por supuesto lo que va a ser la vuelta a la provincia. La pasada especial la gana Andrés Páez en segundo lugar para Jonathan Soria. La primera emoción intermedia para Andrés Páez, segundo Jonathan Soria. Y hablando de saludo, les mandamos un saludo a Gustavo Moyano, al Adrián Moyano y el Parlamento San Martín, que nos hace saber también que nos están viendo por la aplicación. Así es, recuerden que pueden contactarse a través de la aplicación para observar nuestro programa en www.diariodelsonda.com.ar, canales en vivo, buscan ciclismo total y van a poder observarlo en vivo, luego también por YouTube a partir de las 22:05 minutos de este año YouTube, así que también lo que pueden observar aquí en la oportunidad en estos momentos de verla en vivo. Pero también lo pueden ver en el Facebook, si es más fácil. En el Facebook del ciclismo Totora Santa, también lo puede ver todo lo que es las imágenes, lo que trabajamos para ustedes. Con respecto al ciclismo San Juan, el próximo domingo no hay competencia. Volvemos el domingo 7 de la mano de la Fundación para el Progreso Peña Bicitur con el homenaje a la Virgo del Sol. Pero nosotros el fin de semana que viene vamos a estar el sábado acompañando a la Organización Provincial con el homenaje al Chunque de Pereira, y el domingo por la mañana llegamos a el proveedor de Oeste, que llega el Cruz en la provincia de Mendoza. Me gusta esa zona de Pereira. Para ir también incentivando más al ciclista, ¿no? Porque ahora se hace un esfuerzo de 100 y pico de kilómetros. Y bueno, por el paso de las cerraduras es como que, bueno, es el desmotivo del ciclismo. Pues seguramente en Mendoza van a reobservar eso y lo van a ir remejorando en momento tras momento. Hola, chicos, bueno, muy bueno el programa. Soy Gustavo Paz de Carpintería. Este es el último 400 grande para Gustavo. Gracias por siempre estar aquí atento a esperar que haya inicio el programa. Ruta de calle La Plata, en el departamento de Cauceta, dejamos San Martín, que está ahí en la zona del bordo, pique y diferencia cuando el cambio de los días de esta manera, porque se viaja muy, pero muy rápido. Le invito para el próximo viernes 29 a 3 de mayo, el compañero de Pancho Sama, tira la pasada por la ventana. Vamos a pegar hasta el 30 del corrido, vamos a pegar. Me va a venir con todo el Pancho, Ruta Nacional número 20, en el departamento de Cauceta. Acá estamos, Calle La Plata. Ya a esta altura, ya los juniors están preparados en Calle La Plata para su marcha del pelotón. Claro, estamos muy cerca de llegar al puente del río y buscar la esquina tradicional del Caico ahí por en Calle Zapata. Lucas Caray, en imágenes inconfundibles, era pique, sí, pique, hasta que finalmente se iba a disgregar el pelotón mayoritario y se iba a hacer un corte importante. Hola, Roxana, hola, Fabián, totalmente de acuerdo con tu comentario sobre el ciclismo libre y más que lo que no estoy de acuerdo
es el poco tiempo que debe tener el nombre, para que nos muestre lo que pasa cada fin de semana con dos verdaderos profesionales de ciclismo. Vamos por media horita más, Maxi, deposita tu cuenta. Bueno, Maxi, gracias por estar ahí, gracias por tus palabras. Pero bueno, a veces una programación está conformada y bueno, lo importante es que al menos estos 60 minutos podamos tener la oportunidad de mostrar el ciclismo libre y el ciclismo libre de alguna u otra manera en mínimos o máximos minutos, pero lo importante es que puedan observar. Hoy por hoy, la cobertura de los medios periodísticos de San Juan es importante saber esa categoría, ¿no? Nosotros llevamos 4 años acompañando la agrupación, poco o mucho estamos. Y en todos lados dentro de las posibilidades. Cuando vemos al párroco Daniel Cero, el corte de 13 hombres, ¿no? Acá está Pablo Brun, Emiliano Contreras, Darío Díaz, Pablo Brun, Sebastián Ciansi. ¿Qué más estaba? Cuando tengamos las imágenes vamos a mostrar. Mire, mire el primo Valle Pelotón es giradito en busca de los 11 punteros allí. Cambio que en la esquina de Calco se viajaba muy, pero muy rápido, la alta temperatura que teníamos en la provincia de San Juan, en Argentina, estamos en pleno verano, mes de enero, no, frío no va a ser, ¿no? No, totalmente. Por supuesto. Rosy, bendito, desea usted. Ya me está gritando, ¿dónde cree que va a dar? No, bueno, tiene que ir a hacer, espera ahí, se cierra el auto. Algo. Bueno, vaya a poner el man de parte de nosotros. Tiene la mejor, Y el servicio también hay para dejarlo al auto o a quienes acompañan. No, después voy a invitar atrás. Vaya al menos mágica que el mar de Mezcal Camata, allí en Calle Charcas. Y Hachas, ¿no? En el lateral del acceso, de la lateral de la vía rápida. De la vía rápida. Allí en Pire, exactamente. Hachas lateral. Pasamiento que cambia el rojo en el departamento de Rausa, ¿no? Bueno, le invito a ti. Otra cosa es la invitación. Si usted es el empleado de la pública, quiere tener un buen seguro, se afilia al beneficiario del empleado público y tiene el mejor seguro. Se le dice a alguien que ocupa el puesto seguro que no paga nada por la alta complejidad. Y la mejor atención. Y la mejor atención, y una pequeña cuota del sindicato de empleado público, secretario general. Luego del corte, me invito para que vamos a buscar el cepillo. No se olviden, vamos a ir a buscar el cepillo porque los huevos. Porque con nuestros hermanos y amigos, y sobre todo con la familia de los huevos. Claro, después me cuenta eso. Vamos a la pausa. Un mínimo vamos a pedir por ahí. Perfecto. El cepillo, el peine o lo que sea. 21-31 de los argentinos, ya volvemos con más ciclismo, volvemos después de esta pausa. Kilómetro 27 en Usun, al mar del lago, un verano diferente, un lugar distinto, al mar del lago. La iluminación a armar, materiales eléctricos, iluminación e informática, y ahora, tecnología LED. Visita la Mastercard de Cana, 566 antes de General de Paz, o llamados al 264-421-4811 o 421-0717. Carmar, electricidad.
Sulmetal SRL, una empresa al servicio de la industria de San Juan. Sulmetal, metalúrgica responsable. Realizamos el mejor trabajo con la mejor tecnología. Sulmetal SRL, en San Juan, lateral de circunvalación 1412 Sur, en Santa Lucía. Contáctenos al 264-458-9313. Sulmetal SRL. Tu mamá lo estaba esperando. Beto Slavado de Diego Gómez e hijos. Estamos en calle Calvito 226 en el Cerrito y Alvear Villa. Consultanos al 2645-629-226. Tratamos tu auto como tu propio. Beto Slavado de Beto Gómez e hijos. Nos han elegido para hacer. Llegamos para realizarlo y vamos a seguir escuchando los vecinos. Juntos construiremos el posito que soñamos. El de las oportunidades para todos. Nos encontramos armando un nuevo comienzo. Ya estamos haciendo el futuro. Posito, tierra de oportunidades. Armando Sánchez Intendente. Gente que nos apoya, vamos a ir compartiendo el tercer bloque. Ya estamos prácticamente a llegar al departamento 9 de julio por ruta nacional número 20, esquina de Caicó. Todavía no, porque aquí, mire, las imágenes no mienten. Los ataques y ataques y ataques, y cuando llegamos prácticamente en la primera hora, la hora 15 de carrera, o sea. Así es, la verdad que se me acercaba muy rápido, sería. Creo que planteado y planificado esta carrera para ese ritmo, una carrera llana de 180 kilómetros que se esperaba en un momento, que bueno, sabíamos que iba a tocar el departamento de Posito, pero bueno, luego se hizo el cambio y osciló entre los 170, más o menos 168. Exactamente. Y bueno, pero lo cierto es que es una carrera rápida de bajada de bandera. Y bueno, aquí está demostrado en las imágenes, no nos dejan mentir en cuanto a lo que les estamos marcando, ¿no? Una carrera rápida, una carrera de pique, de mucho marca, que sobre todo siempre cuando había uno de un equipo, estaba otro, se iban sumando, y permanentemente los ataques eran los que eran principales protagonistas. A propósito, lo vi ahí en imágenes a Flaco Tibaldi, hablamos de Diego Enrique, que le enviamos un saludo grande y esperemos que saque la víctima de alguna manera de Santa Cruz de pronto, porque bueno, tuvo una fuerte caída, estuve muy cerca, y bueno, la verdad que fue muy, muy fuerte la caída, así que bueno, tendríamos una pronta recuperación luego de este susto bastante importante. Bueno, ya estamos en calle Paraguay, dejamos Ruta Nacional número 20, con el Cuarto Montiveros, con el Arroyo, Emiliano Contreras, el Colo Velarde, el Nico Lango, Juan Pablo Dotti, el Toco Gerardo Atencio, está en Chamical, se fue a su pueblo, hace unos días, a cagar pilas con la familia, se lo quería llevar a Tito Montenegro, pero dijo que no, bueno, también, no. ¿Para qué? No, para que lo acompañara. Ah, bien, descansar. Claro, pero después no lo también. Ah, también va a estar bien. Grande. Bueno, acá estamos con la fuga de 11 hombres, pero lo verifico con Santiago Sánchez, con Jonathan Soria, el Tito Gustavo Larracín, acá se sumaban la categoría Junior Rossi. Así es, en este momento, luego de dejar atrás lo que es Ruta 20, la categoría Junior, incluida la dama Mariela Aguirre, se sumaba con el grupo, con el pelotón, y por supuesto, adelante, Candela, porque el grupo que iba arriba, iba rápido, ¿eh? Rápido, y acá se empezaba a armar a esta altura la gente de Transporte Puerta Cuyo, encabezado por Emiliano Ibarra, Emiliano Contreras, Pablo Brun, Darío Díaz, Facundo Catapán,
Laureano Rosas, en busca de estos hombres que llegaron a tener casi un minuto 58 de diferencia cuando tocábamos, después que pasamos a Villa de 9 de julio, a Villa Calcera de 9 de julio. Entraban y salían de escalera, cada uno ponía un poquito, porque era importantísimo el trabajo puramente acá. Mire, ya no se ve el pelotero mayoritario. Esto es el ingreso a la Villa Cabecera. A esa altura, cuando ustedes reducieron ahí el grupo Montero, el pelotón recién había dejado atrás el triángulo, la curvita cuando ya se ingresa, que se ve a lo que es el ingreso en Calle San Martín, recién había dejado el grupo ese sector. Así que era buena el ritmo adelante y era buena la diferencia, ¿no? Lucas Garay, Nahuel Méndez, Leo Covarrubia, Nico Traico, Leandro Velarles, el Nico Tibani, bueno, la figura también de Nahuel Méndez, el pibe de Obravo. Y acá estamos por pasar por la calle La Plata y la 383. Acá no se bajaba el ritmo, pero atrás se dejaba la Rosana, que quemaba, porque los reportistas de Puerta del Cuyo querían acortar esa diferencia con respecto a los pendejos. Así es, se viajaba rápido como ustedes aquí y las imágenes nuevamente mostrando la reacción a estos muchachos, los transportes por parte del pueblo, le ponían el ritmo al lote y que los que quedaban muy al fondo del lote se les podía llegar a complicar porque se les dejaba muy rápido. Y bueno, esto hacía que el grupo pelotón, que es la imagen de Pablo Brun, allá a la derecha de Pablo Brun, Emilio Ibarra, un poquito más atrás de Rodrigo Contreras, para que ustedes vayan observando cómo trabajaba este equipo para buscar conectar arriba. ¿Por qué trabajaban? Porque no había puesto gente en la fuga, entonces esto lo podía llegar a ver. 53-55, la gente de moto de San Juan Baiter, Calixto Sabaneta, la mano mágica, realmente estando en cada momento, en cada lugar. Acá iba a pasar una pequeña situación de carrera, cuando ya conectan los primeros que se habían quedado del pelotón de punta, trae también a Santiago Sánchez, acá el cachorro de Díaz, y también a Pablo Méndez. Y acá lo van a conectar al Nico Tibani, a Lucas Garay, a Leo Covarrubia. Pasa Gerardo Tibani y llegan a la Torre de un auto blanco. Sí. Y luego el auto de la policía comunal del departamento 25 de Córdoba. Hizo un tapón ahí partido con Darío Álvarez, el tren de la agrupación Virgen de Fátima, el Willy Lucero, el Paco Lucero. Ahí por ahí aparece Franco Buchan. Y bueno, y esto hizo de que, mire, si se empiezan a chocar los vehículos, se chocan, ¿no? Hablando de sentido figurado, ¿no? Se los chocan los vehículos. Bueno, el patrullero comunal apareció para dar una mano, y en vez de dar una mano, lo único que hizo fue sobre todo eso es lo que quiere tener mucho cuidado. A veces quienes no tienen el conocimiento, la rapidez que viajan los ciclistas, esto a veces se perjudica. Por eso no es fácil a quienes se suben a las motos de las distintas organizaciones o medios que participan en las carreras si no tienen conocimiento de lo que es una competencia, ¿no? Porque a veces se perjudica y bueno, no, gracias a Dios no pasó nada mayor, pero bueno, tanto los que van en vehículo como en moto tienen que tener algo de conocimiento. Un beso grande para Dios. Bueno, y un saludo también para Bartar Gómez, el pajarito Gómez, que ayer estaba parado ahí en la rotonda. ¡Ay, lo vi! Le dio un beso grande para el pajarito. Sí. Un saludo especial también para Rubén Arancibia. Gracias, Rubén. También con otro de los fieles. A José Castillo también, que se recupera también en este momento. También nos ve, vamos a saber, mire. ¡Mira este gordo! Ya me venía el gordo de hace rato antes de porque acá quedaron 8 o 10. Y pero después se van a empezar a juntar, pero el espectáculo que brindaron nuestros ciclistas fue bárbaro. Ahí aparece Mauro Domínguez, que me encanta el momento que está pasando Mauro Domínguez, sí, señor. José Reyes, Juan Pablo Dotti, Ricardo Escuela, Franco Buchanan,
del rancho, provincia de Buenos Aires. Buenas noches, como siempre, observando el programa, dice, felicitaciones, enviarle saludos a mi hijo Leandro Castro, soy Karina, 776, muy buen programa, gracias Karina, un beso grande para Leandro, la verdad que sí, está haciendo muy buena carrera, muy buena temporada, así que saludo para él también. Familia Albarracín, un beso grande, como siempre, publicando, compartiendo nuestras publicaciones, Fabián, para que podamos tener más conocimientos de que a las 21 estamos con el programa, así que un beso grande para la familia Albarracín. Como siempre, con todas las dulzuras, pero saludar. Pero saludar a Raúl, a la Camari, y un saludo especial antes de irme, porque no me quiero olvidar, para la familia Saldaño, para Raúl, para la mamá de Chile Manuel Saldaño, por el día de hoy, hace 7 años que nos dejaba Chile Manuel Saldaño. Así que un saludo para sus hijos, para sus familiares, para sus hermanos, para sus padres, para una resignación. Pasaron 7 años, parece que fue ayer ese viernes fatídico donde dejaba la vida y la vida de Santiago, de lo que es con la vida de uno de los ídolos de la provincia de San Juan, como el Chino Manuel Santos. Vamos a ir a la pausa. Ya regresamos con Ciclismo Total, por Canal 35 Grupo Sport. Basados en los pilares de lealtad y justicia social, tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos ORT, somos lealtad y justicia social. Sumate, coordinador social de Alberto Díaz. Adquirí tu nuevo Absorber en San Juan Biker, con sesiones oficiales en el web, Avenida América, 1300 Sur. Nuestro equipo de ciclismo de San Juan contribuirá a tu creación genuina por esfuerzo propio, sin expectativas políticas. Yo soy el verdadero bicho verde, mi lealtad y entrega al equipo fue mi pasión. El dolor es algo temporal, la gloria la es para siempre. Las salís de los mejores votos que desechan Juan Pablo. Cada preparado para la lucha, porque la lucha no termina nunca. El éxito de la lucha es esa unidad.
Qué rápido se pasó el programa, ¿no? La verdad es que muy rápido. Como se fue la carrera, se va muy rápido el programa. Claro, como se fue la carrera. Veíamos, después tengo el dato, yo ya lo voy a buscar. 168 kilómetros, no llega hasta 3 horas 40 y pico. Estamos hablando de que se hace promedio arriba de 45. Arriba de 45, arriba de 45. Y arriba de 45 fue el temperatura en la ruta. La verdad. Bueno, vamos a ir a la parte final del día de hoy. Ya por calle La Plata. Usted va a ver las imágenes. Yo lo dejo a usted porque está en secuencia cuando se hace el corte definitivo de la carrera. Exactamente, así es, cuando bueno, ya habíamos dejado calle 10, nos metíamos en calle La Plata y comenzaba estos ataques para buscar nuevamente otro corte luego de ese tremendo orbe, ese tremendo desparramo que se armó por lo que es camino a las Filipinas y luego camino a lo que es calle 10 y buscar calle La Plata. Aquí comenzaban los ataques y a ver qué le pasaba, quién era el que le ponía en esos momentos los exactos del grupo, del pelotón, pero... Mire, era la prima. Ahí va, José Ortega Sarra. Ustedes van a ir viendo los que van a enganchar en la posibilidad de la escuela. Darío Álvarez, Fondo Grisio Fulli. De ahí para adelante, la fuga de Fulli a la 11 peleros, el Paco Lucero, Marco León Rodríguez. La escuela 61. ¿Y atrás? Mire, el indio Manivino, el pibe Diego Alba, 11. 11 tomaban diferencia por calle La Plata en busca de la 183. El cruce, no, en busca de detalle de calle La Plata de Ruta 90. Exactamente, por calle La Plata se dejó ya en este momento y Negro Melillo es el que le daba para que este corte tuviese futuro. Colaboraba allí Gerardo Pioni, un poquito más extraño, Diego Alba, y así ya estaba la fuga. Comenzaba a concretarse. Bueno, el mismo ayer fue de 3 horas 53 kilómetros para recorrer 175 kilómetros 600 metros. 3 horas 53 15 para 175 kilómetros 600 metros es lo que arreglaron en el día de ayer los ciclistas para recorrer el homenaje a el club Colombia de sus 83 aniversarios. Buenas noches, el programa de organización de los casos 129. Gracias por estar ahí. Hola, el adicto, muy bueno el programa. Lo que es estar soltero, qué pena, no le dio tiempo. Salió muy rápido del trabajo. Saludos a usted, a Fabián, que es un genio de la cámara. Estamos disfrutando del lindo programa. Gracias a los mil de Barracín. Jerónimo Montaña. Estamos hablando del segundo grupo que iba Jerónimo Montaña, iba Juan Pablo Moya, Diego Enrique Tibani, ¿quién más estaba por allí? A ver, ahí va el Flaco Tibani, y acá pasamos a la punta de la carrera. Carlos Escuela, Facundo Cris Fulli, el Indio Medellino, Gerardo Tibani, ¿quién más estaba por allí? El tocayo José Tezarán, el Pite Tezarán, que vuelve otra vez a poner al Liverpool en las primeras estribaciones de la temporada. Alejandro Durán, Darío Álvarez, el Paco Lucero, ¿quién más está para usar? Marco León Rodríguez, Diego Galván, estaba también. Sí, estaríamos ahí. Estaría buscando... A ver, sí, como parece. El anillo externo dejando el proceso. A esta altura de la carrera habían 6 ciclistas que perseguían los 11 punteros. Estaban a 2 minutos a 20 segundos. Y el pelotón mayoritario a 5, 4, 48. No alcanzable. Lo que pasa es que nosotros controlábamos en lo que la velocidad se viajaba a la rutina, que se acá, ahí lo vemos a alta, tanto así como Monte de la Delta. Se dejaba casi 50 acá arriba, en este lote. Y en el pelotón mayoritario, se dejaba casi de 50, entonces era difícil seguir descontando. ¿Qué pasó con el pelotón? ¿Se confiaron? ¿Que creyeron que se podía descontar rápidamente? ¿Que en algún momento arriba iban a bajar el ritmo? ¿Que el reglamento no se iba a aplicar? Es lo que hablaba al inicio del programa. ¿Cuál es el reglamento que se aplicó? Que seguramente muchos están en acuerdo y otros en desacuerdo. El reglamento es que cuando se ingresa un circuito y el grupo que persigue a más de 3 minutos,
deben de descender de la prueba. No pueden continuar porque esto puede llegar a ser práctico y casi es un circuito pequeño. En este caso, el circuito de San Juan de Villico es 4 kilómetros. Entonces, eso es el... A 5 minutos, cuando falta una hora de carrera, y cuando con esta temperatura, la timetría de terreno, los cuerpos desgastados y demás, ¿vas a descontar 5 minutos? Sí, se descontó la carrera. Doy fe que se descontó. No, yo no sé si lo siento. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No sé si lo siento. Pero es que se acercaba cerca. Además, el ritmo de esto, de este grupo, cuando ingresó el velódromo, a la todo, perdón, bajó. Bueno, ya veían sus colegas compañeros que estaban parados ahí. Pero, a ver, Javier, estaba muy bien animado aplicar el... Estaba bien aplicar el... Y transporte porque había poco tener gente aquí en el corte. ¿Cuánto debían quedar transporte? Y quedaban 4 o 5, pero, a ver, estaba la motivación por ahí. A ver, yo decía, yo no estoy en desacuerdo con aplicar la reglamentación, está perfecto, está buenísimo. No, yo no digo de desacuerdo, yo lo que yo digo, pero, a en ver, su punto de vista... Contra mi punto de vista, y cuál es todo lo que se contaba. Yo digo que 5 minutos a esa altura, con la cantidad de kilómetros que la altura, no había quien le pusiera la cabeza en relación por eso. Usted dice que con uno conectaba, yo digo también que conectaban, pero que sí descontaban, que llegaban a 2 minutos a arrimarle seguro. Es más, todavía no ingresaban a cumplir el primer giro los punteros y el pelotón ya estaban en la parte de todo. Entonces sí podía ingresar, no iba a agarrar la cola al putero, no agarraba la cola al putero. Entonces podría haberse llegado a la cola, pero bueno, está bien, respeto en la determinación, pero por ahí, no sé, era un grupo de sensibles. Claro, sí, seguro. Bueno, acá en la parte final de la carrera empezaron los ataques, empezó a mover Alejandro Urbana, empieza a mover Francisco Monte. Por ahí aparece el Indio Medino, Ricardo Escuela, pero siempre se veía muy firme Alejandro Durán, sin pararse de los pedales, haciendo los cambios de ritmo y nos ponía de a uno. Y así es esto, de que nuevamente me atiende Alejandro Durán, no por el Juan Crucero, Francisco Monte, al llegar, contento de llegar Juan Milo con Ricardo Escuela, Gerardo Tatuani, Marco León Rodríguez le costaba un tanto al Diego Galván, a José Aciazarán y al Darío Álvarez. Es un cambio de ritmo en esa zona, que es un, en ese terreno, ¿no? Como es para el ala de Durán, creo que le benefició y los probó, ¿no? Y sobre todo, más allá de Melvino, el gran esfuerzo que hizo desde que se inició la fuga, y bueno, por ahí ya pasado los kilómetros, la temperatura y demás, es como que pasó un poco la factura al respecto, ¿no? Y aquí es cuando la duda un poco en esta zona. Y ahí van los dos, Montes y el ala de Durán, ¿no? Exacto. Montes y el ala de Durán, va a llegar Marco León Rodríguez, y en ese trío saldría el ganador de la carrera del día de ayer. Montes en la punta de la cintura, muy bien apilado arriba de la máquina, un ciclista que está volviendo, que hoy día fue papá, hoy día estaba programada la cesárea de su esposa, y llega, bueno, o sea, estos ciclistas son los que llegaban bien a la vuelta de San Juan Rota. Y sí, lo decía Lorena Rojas el domingo próximo pasado, en su triunfo en la Villa de Vicencio. Era su punto de llegar ya prácticamente al máximo de preparación para esta carrera. Iniciando hoy, ya estaríamos en la segunda etapa de la Vuelta Internacional y todos han apuntado a eso, a esa preparación. Más allá de que, bueno, probabilidad que algunos quieren continuar con la preparación para la Vuelta por venir, pero cuando existe la posibilidad que se realice... No, la Vuelta por venir prácticamente depende de un hilo, te diría que el 10% tiene la posibilidad de hacerla y no... no sería para final, antes de que vamos, le cuento lo que va a pasar con el Porvenir y con Mendoza. Mientras esperamos la parte final de carrera, esperamos lo que es el triunfo de Alejandro Durán, el triunfo del bicho verde, del sindicato de empleados públicos, la organización de al trabajador. Queda en solitario, se va a avanzar con la gloria, va en busca de la bandera de cuadro y inscribe el nombre del aniversario del Club Olimpia, en solitario, con la dureza, se toma la cabeza. Ay, hoy día justamente fue papá, no, Alejandro Durán.
Claro, así como dice que venía y preparaba para la carrera, su esposa estaba internada esperando a su hija. Así que más que satisfactorio ese triunfo y dedicado para la niña y sobre todo para su familia. Y bueno, el área que se encuentra en nuestra oficina es bastante importante, que se vio la carrera para el sindicato y se le permitió a la Leudan apostar por él y así, por supuesto, se consagró el ganador en esta competencia y en el autódromo de un homenaje a lo que es el pedaquito en Limpia en esta carrera tan linda y sobre todo, bueno, que dejó todo esto en cuanto a resultados. Primero Alejandro Leudan, segundo Marcos Rodríguez, tercero Francisco Monte, cuarto de la escuela, quinto Daniel Lucero, sexto Facundo Pinza Fulvi, séptimo Gerardo Giovanni, octavo Juan Melvino, noveno Darío Álvarez, en el décimo lugar José Ascaza. En el número ganó Alexander Romero, Julián Díaz, que primó Montaña, en su 23 Diego Galván. Pero al finalizar, la competencia del día de ayer charlamos con el ganador, Alejandro Leudan. Felicitaciones, qué hermoso trabajo que hicieron el día de hoy. Prácticamente gracias por la devolución, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sinceramente te traía muy buenas piernas. Subiendo el billetón, mi compañero, mi rival de Cuba, que tenían ganas de que la Cuba se rompiera. Lo incentivaba que entráramos al autódromo, sabíamos que quedaban 6 vueltas o 5 vueltas largas. La carrera estaba acá y bueno, se vio reflejado que la carrera estaba en el autódromo y bueno, pude tener unas piernas y llegar en solitario. Vale, esa casa es una mochila de no haber podido lograr el desamparo y por hoy tener la mejor manera. No, sinceramente yo cada competencia que largo muy tranquilo. Yo sé que a la hora de subirme a la bici soy muy profesional. Si me dicen lo que tengo que hacer, lo hago al pie de la letra. Siempre corro para el equipo y bueno, siempre corro para la camiseta, esta camiseta que nos respalda, a mí, a cada uno de mis compañeros. Así que muy emocionado por eso. Muy agradecido a la gente del sindicato por ese día. Así que creo que eso deja en claro de que nosotros no tenemos necesidad de hacer muy bien las cosas. Y eso es lo que importa. Después los resultados llegan solo. Los resultados llegan solo porque cada equipo se prepara para ganar. Y bueno, cuando llega la hora se da y bueno, creo que nos dice que dio el reloj que estábamos a la altura para regalarle el triunfo a toda la gente del frente. Muchas gracias. Bueno, de esta forma, para hablar de Alejandro Leudan, recordar por el Tour del Porvenir prendería de un hilo 10% de lo que se haga. Todo dice que no se haga. Se haría una copa charla en 3 fines de semana, los días sábados, para que los medios de San Juan, de Mendoza, de Córdoba, algunos de Buenos Aires, puedan ir y con la continuidad de la temporada tiene San Juan. Porque hoy por hoy, el ojo de la tormenta y el ojo de esta participante de la competencia es San Juan. No solamente el medio, sino también le permite a los artistas sanjuaninos que puedan estar, claro. A ver, me faltó el tema de los artistas. Mendoza tiene fecha del 27 al 7, 27 de febrero, el 7 de marzo. Lo anunció Federico Chapeta. Está todo previsto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa desde la Falpín, que a todas las carreras de etapas le bajó el pulgar. Le bajó el pulgar a las carreras de etapas, pero lleva a San Luis un campeonato argentino que nunca se realizó. Pista y ruta, juveniles y unidad. Hacemos una cosa y después decimos otra, o decimos una cosa, hacemos otra, ¿no? Yo nunca he visto, creo que llevo unos cuantos años en el ciclismo, que se pueda correr pista y ruta en el mismo. Siendo que estamos en el mes de enero, va a ser febrero, primero día de marzo, 19, 20 y 21, campeonato argentino de ruta en el circuito, desde el hito, y tiene que ser campeonato argentino de juveniles y damas y juniors, campeonato argentino de ruta. Y la pista dejarla ya para el mes de agosto, septiembre, octubre, como siempre se ha hecho. Pero bueno, son determinaciones, son cosas que te vamos a ir contando programa por programa. Nos encontramos el próximo lunes, si así lo quieres. Gracias a todos ustedes por estar allí. Un beso grande. No quiero dejar de leer este mensaje de Julián Díaz, que es una excelente carrera. Felicitaciones.
parte de toda la familia de Baquerano, de Sofía, de Belisa, y por supuesto, felicitaciones con su segundo lugar en el podio, el Caracterio. Buenas noches, chicos, no está mal la idea de televidente de por lo menos media horita más, así que un abrazo grande, Fabián, a gran depósito, 568. Besos para todos, gracias por ese apoyo. Gracias, Willy, gracias, Juan, gracias a Javier, a Jesús, espero en lo que